Hola cinéfilo, como cada semana vengo a compartir contigo esta media hora dedicada al séptimo arte. En estos tiempos de quedarnos en casa resguardándonos de la pandemia, hemos tenido la oportunidad de volver a encontrarnos con muchos de los más importantes cineastas cubanos, quienes nos han regalado no solo detalles de su vida artística, sino también de sus métodos de trabajo en la dirección cinematográfica. En la emisión de hoy vamos a poder conocer de cerca la obra de una mujer muy singular, una de las más destacadas corresponsales de guerra de nuestro país, una creadora que tiene muchísimo que contar. Momento de la entrevista, mis amigos, en Te Invito al Cine. Y hoy nosotros tenemos el gusto y el placer de recibir una de las documentalistas más importantes de nuestro país. Es, les repito, un placer saludar y darle las buenas noches a Belkis Vega. Muchas Belkis, gracias. Buenas noches y qué suerte tenerla aquí en el programa. Bueno, y qué alegría para mí estar aquí con ustedes. Sí, porque yo estoy segura que con tantísimos años de experiencia vinculada al cine, a los medios, vamos a hablar ya en sentido general, a los medios, en tu trabajo como reportera, en tu trabajo, en tu labor como profesora, como docente, hay tanto que decir y tanto que contarnos. Entonces vamos a aprovechar estos pocos minutos que nos deja el programa para establecer una conversación que yo estoy segura que todos los televidentes van a agradecer profundamente. Eres graduada de Historia del Arte, creo que estudiaste diseño y de pronto te vinculas al mundo de el audiovisual. Sí. ¿Cómo ha sido esa transición y por qué? Bueno, fue muy curioso porque yo siempre fui una apasionada al cine, pero como espectadora. O sea, yo creo que cuando yo estaba estudiando en el instituto, para casi cualquier cubano, pensar en ser cineasta era como pensar en ser cosmonauta. Sí, ¿no? Sí, o sea, sí, no hay escuelas de cine en Cuba, las plantillas están cerradas en las instituciones, no tienes la menor idea. Por lo tanto, creo que nunca fue como una posibilidad. Pero cuando estaba estudiando diseño, que es la primera carrera que estudié, al director de la escuela se le ocurrió ponernos como trabajo de fin de segundo año, diseñar un sistema de historia o hacer un, realmente era un material didáctico, didáctico de una de las asignaturas de la escuela. Entonces digamos que de esa manera yo conocí el cine por dentro, o sea, el otro lado. O sea, relacionarme con un cámara, con un equipo de rodaje, plantearme un guión, organizar el rodaje. Bueno, el tema ya me lo daba. Había una lista de temas. Entonces era seleccionar un tema de la lista que había, ¿no? Y después, bueno, hacer un guión de montaje, hacer el montaje del documental. Y para mí fue de verdad, esa es la palabra, un descubrimiento. Era, ¿es esto? Y tú dijiste, por aquí va mi vida. Exacto, profesional. Exacto, pero clarísimo, clarísimamente. Y te vinculas a la fílmica de la FARC y ahí hay un trabajo importantísimo en tu desarrollo profesional. Y yo quisiera que tú me hablaras de este vínculo de tu trabajo como reportera de guerra. Bueno, primero quiero corregirte el término. Me gusta más utilizar corresponsal porque reportero yo lo relaciono más a lo que se hace para las noticias, claro, claro, para los informativos. Y realmente yo trabajé para hacer documentales. Corresponsal. Pero necesito ir un ting atrás porque antes de entrar en los estudios en la FARC, en el último año de la escuela, nosotros estuvimos trabajando insertados en televisión universitaria. En historia del arte.
No, 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 estudiando diseño todavía. Estudiando diseño todavía. Y yo trabajé con Julio Puente, un programa que salía todos los sábados, que se llamaba 6:30 p.m., era un programa de carácter artístico-cultural. Y entonces casi todo lo que yo hice tiene que ver con las artes plásticas. O sea, hice programas de diseño gráfico, hice programas de pintura, una exposición en la Casa de América. Pero me comencé a dar cuenta, justo haciendo ese programa que se hacía en vivo, que mis programas eran tan complicados que intentaban ser un documental, lo cual es imposible. Pero yo llevaba fragmentos de películas, póster y fotografías que había que filmar en el estudio aquí, en dos vacas impuestas, y las cámaras tienen que irse a filmar las fotos porque te decían en vivo. El máster tenía que tirar el pedazo de película y me querían matar. Claro, porque, supongo. Claro, me querían matar porque era muy complicado. Y ahí realmente yo creo que es cuando yo descubro esa vocación, me doy cuenta de que yo estoy intentando hacer algo que no es posible, que es hacer un documental en un estudio de televisión. Mi madre. Entonces, yo me imagino que también fue un momento que te sirvió para apropiarte de toda una serie del conocimiento este del mundo técnico para trabajar. Sí, sí, obviamente. Obviamente. Para hacer después tu carrera de corresponsal, de documentalista. Aunque como te digo, o sea, si en estudio nosotros podíamos también pedir una cámara de 16 milímetros y salir a filmar a la calle. Entonces, por tanto, cuando yo salgo de diseño, yo me doy cuenta que es lo que quiero ser cineasta, que necesito. Ya no solo que yo quiero, es que necesito ser cineasta. O sea, descubro esa vocación que se transforma en una necesidad. En una necesidad. Con ese panorama que te cuento. O sea, todo está cerrado. Yo intenté entrar al ICAIC. El ICAIC había entrado a unas personas graduadas como analistas, pero a mí me faltaba la tesis de graduación en diseño. Y si no estaba graduada, no tenía posibilidad. Y ya estaba estudiando en teoría del arte. Me hicieron entrevista y todo, pero me dijeron, no, si no tienes graduada, no. Traté de entrar en los estudios fílmicos de televisión también, porque yo y lo militar, de verdad, que no tenemos mucho poder. Entonces, finalmente, la estudio de cine de la FARC, justo en ese momento, abren una cantidad de plazas para civiles. O sea, se transforman de estudios militares a lo que ellos le dicen paramilitares. O sea, que hay personal civil, personal militar. Ya. Y dije, bueno, como civil, de todas formas estuve dos noches despierta pensando si yo de verdad que era una persona, digamos, irreverente, un tanto indisciplinada, o sea, algunos atributos que no son precisamente los que tienen que los ver. Que demanda en la vida militar, exactamente. Claro. Pero hay otra cosa que me convenció, que es que encontré, o sea, había gente allí muy talentosa. O sea, ahí estaba Jorge Fuentes trabajando, que había entrado, casi todos habían entrado por la vía del servicio militar. Y yo me imagino que estaba Ángel Alderete. Sí, sí. Como fotógrafo, o sea, ya. Exacto, exactamente. Eduardo pero de la yo Torre, creo que era un grupo de personas que tenía, sobre todas las cosas, muchos deseos de hacer. Exacto. Muchos exacto. deseos. Y de hacer cine de verdad. Claro. Entonces, eso creó un grupo que presionó mucho y que logramos hacer muchas cosas que ni podía haber pensado antes que se hubieran podido hacer allí. Belkis, África, Siria. África y Argentina. Líbano. Líbano. Sí, yo estuve en Siria también. Pero en Siria realmente solo fuimos a hacer unos reportajes muy pacíficos. Ya. Pero donde fui como corresponsal de guerra fue en el año 80 la primera vez y fui al Líbano con los palestinos. O sea, y en este caso no fue los estudios de cine de la FARC, fue los estudios de cine de televisión. Yo había hecho una investigación, estaba tratando de hacer algo sobre ese tema y Diego Rodríguez Arché en los estudios fílmicos también y sumamos, él era el director, claro, o sea, los estudios fílmicos es lo que iban a producir y yo fui como director asistente. Cuando uno se va así como corresponsal de guerra, sí. Imagínate enfrentar el fenómeno de hacer un trabajo audiovisual en un escenario complejo. Claro, en que tu vida está en juego. Que tu vida está en juego. Sí. Y yo creo, Marta, que, bueno, para mí por lo menos, yo creo que eso solo se sabe que en, normalmente en muchos países del mundo un corresponsal de guerra tiene un seguro de vida y gana muchísimo dinero. Nosotros no. Pero nosotros ganábamos lo mismo que íbamos a ganar filmando en la rampa y no tenemos ningún seguro de vida, por supuesto, o sea, no son las mismas condiciones. Por lo tanto, yo creo que realmente lo que te mueve es la empatía con una causa, o sea, pensar que tu obra cinematográfica va a contribuir a algo en lo que tú crees y lo que tú quieres defender. Y eso es lo que me llevó a hacer esta, o sea, a mí, sobre todo a esta primera, ¿no? Yo quería mucho, mucho hacer algo por los palestinos.
Yo había estado filmando en la Juventud de los Estudiantes, el festival. Sí, cómo no. Y había estado filmando en un tribunal que se llamaba La Juventud contra el Imperialismo. Y ahí fueron muchos palestinos a testimoniar. Y yo empaticé mucho, mucho con lo que le ocurría a ese pueblo. Y decidí que quería hacer algo por ellos. ¿Qué voy a hacer? Tengo que hacer una película. Eso es lo que puedo hacer por ellos. Y entonces logramos hacer una coproducción con la OLP. Y ese fue el tiempo que estuvimos en Líbano, que fueron 3 meses y medio, en condiciones muy difíciles para rodar, muy difíciles para vivir también, pero que para mí fue una experiencia que marcó mi vida. O sea, para mí mi vida es como un antes y un después de esa experiencia. Cuando uno va a hacer un trabajo de corresponsal de guerra, con todas estas inquietudes, además, como documentalista, como cineasta, por supuesto, ¿cómo llega uno preparado en términos técnicos? Uno, por supuesto que tiene una idea y después la realidad supera, me imagino que toda la idea que uno tiene del fenómeno. Llega con un guión, sientas, haces un trabajo previo de investigación. Sí, nosotros hicimos una investigación muy grande, tanto Diego como yo. Claro. Y después sumamos las investigaciones. Teníamos muy claro las fuerzas en conflicto, porque hicimos al final uno de los palestinos y uno sobre el conflicto interno del Líbano, que en ese momento el más grande había sido del 76 al 79, pero seguía en guerra. Seguía en guerra, el país estaba dividido entre la derecha y la izquierda, la mitad de Beirut era un pueblo fantasma donde había francotiradores, o sea, había una situación muy difícil. Y nosotros tuvimos que investigar, por tanto, de la situación de los palestinos en el Líbano, porque ahí estaba la dirección de la OLP en esa época, y de la situación interna del Líbano. Y lo que teníamos muy claro era qué objetivos queríamos, claro, qué cosas queríamos filmar, campamentos palestinos, cuáles nos parecían más importantes y queremos filmar en ellos, qué personalidades tanto de la resistencia libanesa como de los palestinos, y algo muy importante que creo que es el primer documental de guerra cubano que se hace, lo puedo afirmar, y es que nosotros decidimos que queríamos también incluir en el documental al enemigo. O sea, casi todos los documentales cubanos hechos en conflictos bélicos en exterior están filmados del lado de los que nosotros apoyamos. Los documentales de Angola están filmados del lado de la FAPLA, no están filmados del lado de la UNITA, no se ha entrevistado a Savimbi, no se ha entrevistado a las otras fuerzas que se oponían a las Fuerzas Armadas de Liberación de Neto, ¿no? Y nosotros sí queríamos filmar a la derecha libanesa, o sea, la figura, nosotros tenemos muy claro que eran las figuras que fundamentales en el conflicto de los dos lados, de la izquierda y de la derecha. Y por supuesto, en el Líbano, las fuerzas que se oponían a los palestinos también, ¿no? Que eran las mismas que se oponían a la izquierda libanesa. Y entonces, para esto, nosotros tuvimos incluso una reunión en el Comité Central del partido, porque teníamos que salir de Cuba con la autorización de poder acceder, o sea, de que Cuba estaba de acuerdo en que nosotros accediéramos a esa fuente, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Y eso fue, claro, lo más duro. O sea, para mí es más duro que estar en un bombardeo, que estuve, que estar en un combate de artillería en medio de Beirut, que estuve, fue entrar en el territorio del hombre más sanguinario que había en ese momento, en el Líbano, que se llamaba Sadat. Tenía separada una franja al sur, frontera abierta con Israel, y había proclamado la República del Líbano Libre. Y ahí estábamos a su disposición, por supuesto sin armas. Y podía pasar. Y no puedo contar mucho porque sería un programa solo casi. Para la historia de entrar y de lo que nos ocurrió dentro, allá adentro. Tiene que ser una experiencia de vida muy grande, me imagino, una experiencia tremenda. Y como resultado de eso, tú tienes una obra importante que se llama Corresponsales de Guerra. Yo me imagino que sea un tributo a la profesión, al trabajo, a lo que te impactó desde tu experiencia personal. Sí, mira, como al final mis posibilidades de ser cineasta se abrieron en el estudio de cine de la FARC, yo digo que yo me pasé muchos años como recibiendo personas que venían de los campos de batalla, ¿no? Que habían filmado aquí, que habían filmado del otro lado, y me daba cuenta, después veía sus películas, y me daba cuenta que había mucho que había quedado en ellos que no había sido posible poner en las películas. Y yo decía, bueno, realmente entrelazar un fragmento, una secuencia determinada de una película con la historia de qué ocurrió para poderse filmar esto o qué había detrás de esto,
va a dar una dimensión mucho más cercana de la realidad y de lo que nosotros vivimos en esas experiencias, que es solamente lo que tú logras captar, ¿no? Porque como dice, o sea, la guerra es lo menos filmable del mundo, o sea, ahí está tu vida, ahí está, o sea, está del peligro equipo todo, completo, el equipo completo, exactamente, algunos te quieren proteger y no quieren que llegues hasta donde debes llegar, y todos son obstáculos para poder filmar. Y hay muchas cosas que se quedan en esa experiencia vital tuya, y Corresponsal de Guerra fue el resultado de unir estas dos cosas. O sea, unir, yo por un lado investigué documentales producidos por el ICAIC, por los estudios Cine La FAR, por los estudios Fílmicos de la Televisión, y hacer una selección de los documentales que me parecían realmente mejor hechos, más interesantes. Y por otro lado, hacer entrevistas a los equipos de filmación que hicieron esas obras. Nosotros estamos en Corresponsales de Guerra y se nos acabó el tiempo. ¿Sí? De este momento de la entrevista. Y yo solo me queda es decir que estoy, me imagino que los televidentes que nos están viendo también, fascinada con estos comentarios, con estos cuentos que son muy por arriba de las experiencias vividas de una mujer como Belkis Vega. Solo me queda agradecerte otra vez y pedirte por favor que nos permitas continuar esta conversación el jueves próximo e intentar abordar otra parte de la obra de esta cubana, de esta cineasta, de esta documentalista que nos acompaña hoy, Belkis Vega. Gracias, gracias Belkis. Gracias a ti, Mar. Quisimos dedicar uno de estos programas a una noticia que debe tener sobre ascuas a todos los amantes, los pocos, vamos a decir que no son muchos, pero eso sí, muy buenos, amantes del cine chino que hay en nuestro país. Porque, sin duda, todos ellos deben ser, es probable que sean, admiradores de Wong Kar-wai. Y precisamente la noticia a la que hacía referencia es que Wong Kar-wai trae una nueva obra. Y no se trata exactamente de un filme, aunque pudo serlo, la historia la hago a continuación. Sino, se trata de una serie de televisión. Precisamente, como todo el mundo sabe, estamos en la época del gran auge de la llamada serie de televisión, que incluye la llamada serie de televisión de autor, que es una especialidad a la cual se han dedicado grandes directores como Spielberg, Scorsese, varios norteamericanos y no norteamericanos, también argentinos, alemanes, franceses, que se han dedicado a hacer series de televisión, británicos muchísimos, y que estas series de televisión están marcadas por un altísimo rigor artístico, nada de chapucería seriada, ni mucho menos. Y en esta familia pretende entrar Wong Kar-wai con esta nueva serie, y que siempre hay que decir, para quienes no estén familiarizados con este nombre, que se trata de uno de los directores más innovadores y elogiados de los que generara el cine chino, o de Hong Kong exactamente, en los años 90 y años 2000. Wong Kar-wai estaba inactivo, o más bien no hacía largometrajes de ficción, que yo no sé hasta qué punto estaba inactivo el hombre, pues no hacía ningún largometraje desde el año 2013, la época en que se estrenó con un cierto, rodeado por una cierta atmósfera de desilusión, hay que decirlo también, The Grand Master, o El Gran Maestro. Es su único filme dedicado a las artes marciales, una especialidad que es muy común en el cine asiático, en particular el chino. Y The Grand Master, también una de las críticas que se ambientaba en los años 30 y 50 y hablaba de personajes reales dedicados a las artes marciales, The Grand Master, ya uno de los grandes defectos que se le apuntaron es su excesiva prolongación en el tiempo, o su duración así como apabullante. Y por eso es que algunos piensan que Wong Kar-wai se ha dedicado a las series de televisión, que entre las ventajas que ofrecen está también conferirle un tiempo mucho mayor o más dilatado a la narración cinematográfica. No he dicho aún el título, y la serie se va a titular Blossom Shanghai, en inglés, por supuesto, va a tener un título de distribución en inglés. Y esto se puede traducir algo así como Capullos de Shanghai, o tiene una doble traducción, Capullos de Shanghai o Shanghai que florece, el Shanghai florecido. Blossom Shanghai
Y es también, pretende ser, según ha dicho el director, un homenaje a su ciudad natal. Él nació en Shanghái y con muy pocos años fue a Hong Kong, su familia lo llevó a Hong Kong y allí desarrolló toda la carrera esta que conoce casi todo el mundo que conozca algo de cine chino. La película fue escrita por el propio director, él suele escribir sus películas, como casi todos los grandes autores, a partir de la novela titulada Blossoms, simplemente capullos, que escribió Jin Yu Chen y que en un primer momento Wong Kar Wai pretendía convertirla en una película, en un largometraje de ficción y que fuera precisamente la continuadora de dos de sus obras maestras, entre muchas que tiene, In the Mood for Love o Deseando Amar, que es una película absolutamente de culto, es una de mis películas preferidas, y no es de culto porque sea de mis preferidas, sino porque lo es para miles de personas en el mundo entero. In the Mood for Love y 2046, que constituían una especie de dicotomía o de díptico o dos películas muy relacionadas entre sí. Y esta iba a ser la tercera, la adaptación de la novela Blossoms, que ahora va a ser serie de televisión y no sabemos en algún momento, porque la carrera de Wong Kar Wai es absolutamente impredecible, es una de sus características. No sabemos si en algún momento, además de ser una serie de televisión, será también una película que finalmente le dé continuación a estas otras dos que acabo de mencionar. De modo tal que, aunque no la hayamos visto, sabemos ya que en Blossom of Shanghai, la serie, habrá mucho de ese estilo visual y de esa profunda estilización de las acciones que caracteriza el cine de Wong Kar Wai a partir de estas películas de Deseando Amar y de 2046. Entre esas características formales, digamos que se puede mencionar, por ejemplo, las acciones muy ralentizadas. Recordar a aquella mujer que llevaba unas cantinas para buscar tallarines y tenía un traje como de Chanel, deslumbrante, y descendía lentísimamente aquellas escaleras con una música deslumbrante, absolutamente hermosa, que también preparó al espectador de las películas de Wong Kar Wai para que la música escoltara momentos donde no necesariamente estaba pasando algo demasiado relevante. Esa es una de sus características estilísticas y también, por ejemplo, el montaje muy fragmentado, los encuadres poco convencionales, lo que le llaman el encuadre sucio, que toma los personajes de manera muy fragmentada, quiero decir, y además de eso, desde angulaciones muy poco convencionales también. Y por último, cómo no mencionar, entre las grandes características formales de Wong Kar Wai, la relación entre la música y la trama. En una película anterior, que no he mencionado ahora, pero que puedo mencionar, Chongqing Express, se volvió a reciclar de una manera así explosiva aquello que se llama California Dreaming, de The Mamas and the Papas, un éxito de los años 60 que aquello no tuvo nombre y que la película recicló de gran manera. En 2046 estaba el Siboney de nuestro Ernesto Lecuona, que entraba a formar parte de la trama sin mayores avisos, sin que necesariamente hubiera una necesidad dramática de una música que simplemente al director le parecía hermosa y que por lo tanto iba a colocarse a manera de contraposición con la narración que se estaba exponiendo. Y quien nos recuerda aquellos ojos verdes, o quizás, es la voz de Nat Cole para la trama mínima sobre ese amor imposible que se cuenta en Deseando Amar o In the Mood for Love. En fin, que en la nueva serie y probablemente nueva película también de Wong Kar Wai, titulada Blossom Shanghai o Los Capullos de Shanghai, seguramente tiene que ver con la angustia y con la soledad, que son los dos grandes sentimientos que rigen la obra de este gran autor y que también están presentes en todas las películas que hemos mencionado y probablemente en todas las que este hombre, este enorme artista, realizará en el tiempo que está por venir. A
Amigos cinéfilos, se termina nuestra media hora dedicada al séptimo arte. Ha sido una tarde de lujo donde pudimos conocer las experiencias de Belkis Vega, una creadora que desde muy joven participó como corresponsal de guerra en muchísimas campañas. Como sabes, en la próxima emisión te presentaremos la segunda parte de esta conversación, así que te espero entonces dentro de 7 días para disfrutar juntos en este tu programa. Te invito al cine.